Bienvenidos chicos a un nuevo video de este su canal Acuariofilia BS 2.0. El día de hoy hablaré sobre un nuevo proyecto de un nuevo alimento vivo que he adquirido. Adquirí con un colega del hobby, aquí el Betita, y es pulga de agua. No sé si aquí en el video se alcance a notar esos pequeños puntitos que ven que se están moviendo. Eso es pulga de agua. Como vemos aquí, la planta que tiene en las superficies es lenteja de agua. Bueno, este es un proyecto que estaré iniciando. Es un proyecto que de hecho ya había mencionado anteriormente en el canal. Por lo cual, este es un nuevo proyecto aparte del de los betas, el cual sigue en pie. Que de hecho ya conseguí la artemia. Por lo cual, ya en breve estaré iniciando la reproducción y con ello la guía completa sobre la reproducción del pez beta. Como vemos aquí, muchas pequeñas puntitas que se ven. De hecho, el agua posiblemente esté un poco opaca. Voy a ver un poco la luz para ver si se nota un poco mejor. Sí. Como vemos, el agua está un poco turbia ya que le eché lo que es su comida. En este caso le eché levadura. Esto es solamente un video para mostrar que es el nuevo proyecto que voy a estar iniciando, de cría y cultivo de Dafnia o pulga de agua. Este es, de hecho, aquí hay de ambas Dafnias, Pulex y Magna. A ver si enfoca la cámara otra vez para ver si se notan mejor. Bueno, como vemos, es pues estos pequeños animalitos que vemos que se están moviendo ahí, ¿no? Luego voy a ver un video sobre la Dafnia. Cuidados, alimentación, prácticamente su ficha de este pequeño alimento. Y pues también un video sobre cómo darles la levadura a nuestros niños, chicos. Bueno, que pasen un buen día, hasta luego.